su vida. Solo necesito unos buenos asideros. Ok, lo conseguí. Me pregunto qué habrá. Los datos fueron eliminados de este dispositivo. ¿Desea usar los privilegios Alpha y recuperar los datos purgados? Ay, sí, por supuesto. Elizabeth, me alegro de... hace ya años. ¿Y tus asesores legales? No lo necesito. Retiré las 18 demandas en cuanto aterrizaste. Imagino que tus datos lo corroboran. Ok, esto parece prometedor. Podríamos hacer que nos traigan la comida y así nos ponemos al día. Te conozco, Ted. Estás metido en un problema importante o no te habrías tragado tu orgullo para traerme hasta aquí. Así que ve al grano. Tenemos un fallo con la serie Chariot. ¿Tus robots asesinos? Los pacificadores, sí, esos. Pues desactívalos. Liz, obviamente si pudiéramos lo haríamos. Pero no responden. ¿Me dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso. Enséñame los datos. Y acepto lo de la comida. A solas. Ted Farrow trajo aquí a Elizabeth Sobeck. Pero si no podían ni verse. Se ha recuperado otro archivo. Más que... un fallo. Esto es una catástrofe. Ya lo sé. Es grave. ¿Grave? Por Dios, Liz. Esto no es grave, Ted. Es un apocalipsis. Has creado una serie de robots asesinos. Son pacificadores. Que se alimentan de biomasa. En caso de emergencia. Y les otorgaste la capacidad de reproducirse. De fabricarse a sí mismos de forma controlada. Ya no. El fallo desvinculó la cadena de mando. La única nación a la que responde el enjambre es a sí mismo. No, ¿tú crees? Todo lo demás solo es comida. Y al ritmo en que se reproducen, Ted, dejarán la tierra seca en 15 meses. No estamos afrontando el fin de una civilización, sino la extinción. Lo entiendo, Liz. ¿Y cómo controlo esto mientras puedo? Ya está descontrolado, es tarde. Ya sabes de qué hablo. Sí. Temes que se descubra la verdad. Liz, haré lo que digas. Tú sigue trabajando en esto y yo acataré tus recomendaciones. Te tomo la palabra, Ted. Los robots de Farrow amenazaban la vida en la Tierra. Pero ella consiguió derrotarlos. El mundo de los antiguos cayó, pero la vida continuó. Si no, no estaríamos aquí. Se ha recuperado un último archivo. Proyecto Zero-Dawn. Dios, Liz. Tiene que haber otra forma. Si hubiera otra opción para solucionar tu desastre, la habría propuesto. Pero esto... esto. Cuando te pedí que buscaras una cura, no esperaba que fuese peor que la enfermedad. No lo es, Ted. Es desagradable, pero es nuestra única oportunidad. Firma la propuesta. ¿Firmarla? No puedo hacerlo. Claro que puedes. ¿Esto? Liz, no puedo firmar esto como si nada. Esta es la alternativa, Ted. Lo sé. Te hablo desde un Beetle que se dirige al mando robótico de Estados Unidos, Ted. En 15 minutos me reúno con el general Harris y los demás jefes de estado. ¿Qué? ¿Estás loca? Les comunicaré tu decisión. Firma y les contaré que la corporación más rica de la Tierra aportará los fondos para desarrollar Zero Dawn. Tal y como lo he concebido.
Si no firmas, me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo. Por Dios, Liz. No hace falta que me amenaces. Firmaré. Míralo por el lado bueno, Ted. Desde ahora vas a hacer aquello en lo que siempre has destacado. Extender cheques sin ensuciarte las manos. Que Dios me perdone. ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para detener a los robots? Acceso ejecutivo detectado. Elevador Express abierto. Nada. Sobek no pudo ser mi madre si vivió hace siglos. Tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando. ¿Así reaccionas después de lo que has averiguado? ¿Quejándote como una niña malcriada? Te invito a decirme eso cara a cara. Como quieras. ¿No te das cuenta de las revelaciones tan importantes que has descubierto, Aloy? Esperaba más de ti. Así que... tienes rostro. ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas que puedes hacer ahora, ¿esa es la que eliges? Llevo décadas buscando las ruinas de los antiguos para intentar resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de Faro destruyeron su civilización, pero nunca pude confirmarlo. En solo minutos... has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en toda una vida. ¿Y solo te interesa mi nombre? Silence. Así es como me llamo. Ahora, ¿por qué no intentas hacer otra pregunta que sea menos banal? No sabes las cosas tan duras por las que he pasado. Llevo toda la vida sin saber quién soy o de dónde provengo. Y llegan los Eclipse e intentan matarme porque me parezco a la tal Elizabeth Sobek. Y mataron al hombre que te crió. También te encontraron en las montañas cuando eras un bebé. Puedo saber todo esto por tu foco. El asunto es que cada vez que me acerco, las respuestas se alejan aún más de mí. Tú no lo entiendes. No es que no lo entienda, Aloy. Simplemente no me importa. Si las respuestas siguen alejándose cada vez que avanzas, entonces tendrás que ir más deprisa. Tal vez entonces te des cuenta de lo importantes que son tus problemas. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal para toparte con misterios más grandes. Todos ellos ligados a tu conexión con Elizabeth Sobek. ¿Pero qué puede ser esa conexión? Mi madre no puede ser si vivió hace siglos. Eso no lo sabemos. Aún. La única forma de averiguarlo es avanzar y seguir haciendo descubrimientos. Gracias a ti, ya sabemos que los robots de Faro una vez amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Obviamente. Pero, ¿qué fue lo que hizo Elizabeth? ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? ¿Qué era el proyecto Zero Dawn? Esa es la pregunta. Ahora, ¿lista para conocer la respuesta? Claro que sí. Entonces, ¿qué haces ahí parada? No tan rápido, Silence. Me debes explicaciones. Ya te dije lo suficiente. Si todavía tienes dudas, pregúntame rápido y deja de hacerme perder el tiempo. ¿Quién eres, Silence? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿De verdad tienes que hacerlo personal?